Y esto pareciera ser un recuerdo terrible del inicio de la pandemia, la situación en China. Justamente en Beijing, el número de pacientes con COVID también se está disparando. Se relajaron un poco las restricciones sanitarias porque la gente se estaba manifestando en contra de los confinamientos. Ya desde la semana pasada es difícil encontrar medicamentos para el resfriado y fiebre en farmacias. Ya también empieza a ser difícil encontrar pruebas de COVID. A partir de hoy va a dejar de funcionar la aplicación que se usaba para ir rastreando todos los movimientos de una persona y detectar su paso por zonas con rebrotes.